¿Cómo estás primero aquí en este Augustin Home? ¿Qué te esperas un poquito? Muy bien, estoy un poco cansado, por eso tengo los ojos un poco tal, pero no es porque esté emocionado, aunque podría. Me han invitado hace poco y vengo a ver qué tal, vengo a escuchar música, a ver qué tal las sesiones. Y quiero saber, ¿cuáles son tus referentes musicales? Uf, van cambiando mucho. Es que yo cuando empecé escuchaba sobre todo música estadounidense y como que escuchaba al principio pues puro pop de este de mainstream, ¿sabes? De Taylor Swift, pues ahí empecé y luego ya cosas más alternativas, pero yo de todo. Desde ahí hasta quien quieras, o sea, mucha gente. Pero me gusta, ¿siempre está bien cambiar de género o eres fiel a uno solo? No, yo escuchando cambio de género muchas veces y creo que se nota porque luego mi música es que cambio cada poco, saco una cosa diferente y yo no puedo evitarlo, o sea que sí. Bien innovar, creo que siempre está bien como artista y para el público, ¿no? Sí, yo claro, al principio estaba un poco agobiado diciendo, podría meterme en un género y ya está, pero es que la variedad está al gusto, creo yo, así no se aburren. Quiero que me cuentes, ya para terminar, ¿qué cositas se vienen? Es que ya el clima va cambiando, hay más sol, la gente tiene ganas de salir, de bailar, cuéntame. Me ha pasado un poco, es que yo saqué un disco hace un tiempo que era muy sentimental, muy tranquilito, y justo acabo de sacar esta semana pasada un tema que se llama Cavi, que si queréis escucharlo, pues ahí está. Y me estoy divirtiendo mucho, ahora viene mucha música bastante molona, divertida, para el verano seguro. Claro, exacto, y ya de conciertos también, más giras y más cositas también para el verano, ya vas un poco con la agenda... Tachando días. Claro, ya tenemos algún festival en verano y luego quiero sacar un proyecto nuevo y empezar a girar. Quiero hacer un proyecto nuevo para enseñar directamente en otra gira. Y ya, ahora sí, la última pregunta que te lo había dicho antes, pero es que hay muchos cantantes que ahora hacen cameos en películas, en series. ¿A ti te gustaría ser una de ellas o tener algún papel pequeño en alguna de estas? Sí, yo primero tendría que ver si me da bien. Desde pequeño siempre me gusta la idea de actuar, entonces primero tenía que ver si se me da bien para no hacer aquí una mierda y ya está, pero la verdad que es una cosa que tengo pendiente de que si me sale algo y doy la talla, me encantaría, me gusta mucho. Pues espero verte, ¿eh? Así que ya sabes. Bueno, te avisaré. Gracias, cariño. Me he visto el primer capítulo, bueno, tu participación dentro de Acoustic Home, ¿cómo ha sido? Cuéntame esa relación con la música y también con cosas personales que se cuentan, ¿no? A través de tu vida, las vivencias de la música, etc. Pues la verdad es que, como siempre, empiezo las entrevistas, estoy muy nervioso, tía. Estoy deseando verlo, la verdad es que me abrí mucho en canal y es muy importante para mí. Y bueno, es una oportunidad muy bonita, muchísimas gracias a HBO por haberme dado la oportunidad y pues bueno, espero que lo disfrutéis mucho. Claro que sí, todos tus seguidores, seguidoras lo van a disfrutar porque se vea un retrato más íntimo de Paul. Sí, sí, totalmente, o sea, esto yo ya quería sacarlo y por fin. Y también quiero saber, ya con el cambio está todo muy... La gente tiene ganas de salir de fiesta, ¿qué proyectos se vienen y también qué conciertos, qué futuros conciertos que nos puedas comentar? Pues mira, conciertos ahora mismo no sabría decirte, está claro que van a venir muy prontito, pero bueno, estoy trabajando mucho en mí, en mis canciones y a tope, va a venir muy prontito, pero estoy trabajando mucho. Tú siempre estás ahí currándote, luego componiendo, ¿no? Siempre. Y ya la última pregunta también. Dentro de Acoustic Home hemos visto una serie de artistas de generaciones muy diferentes. ¿Hay alguno en particular con el que, o la que te gustaría colaborar próximamente? Exacto. De los que vamos a ver en esta... Claro, con Alvarito de Luna, por ejemplo, que le quiero mucho y vamos, me encantaría hacer un tema alguna vez con él, sí. Gracias. No os perdáis Acoustic Home, estoy muy nervioso y es así, Paul Grant. Muchas gracias. Primero, quería comentarte, ¿qué tal participar en Acoustic Home, un retrato generacional? Porque vamos a ver a varios músicos de diferentes lugares y con diferentes vivencias, ¿no? Yo creo que es un buen escaparate, sobre todo porque se ha rodado en Canarias también, que quieras o no, es un paisaje bastante, bastante atractivo para este tipo de propuestas y sobre todo porque están acercando la música a todo también a los artistas canarios y vinculándola. Entonces para mí es un buen momento para vincular todo esto, sobre todo con lo que está viviendo en Canarias a nivel global, ¿no? Claro que sí, aparte también, ya que sea una plataforma como HBO Max, HBO, para que también tenga esta relación con la música, creo que es muy importante también a nivel cultural, para los jóvenes, para mayores, ¿no? Sí, todo lo que se haga para apoyar a la música siempre es importante y siempre voy a defender también a lo que son las raíces de mi tierra a nivel cultural y que se vinculen con Península y que haya más nexos de unión entre diferentes culturas, no solo la música, sino el arte en general. Siempre todo eso es positivo y todo lo que sea este escaparate a nivel visual en una plataforma como esta es increíble, ¿no? Es lo que te iba a decir también, porque la música, la importancia que ha recobrado estos últimos años, después de la pandemia, que
nos ha ayudado a todos dentro de estas vidas tan solitarias que han tenido muchas personas, creo que es lo más destacable. Sí, además hay mucha gente que sin quererlo tomó contacto con la música después de la pandemia y descubrieron ahí un camino que para ellos no existía, que al final descubrieron por decirlo de alguna manera, lo que realmente querían hacer el día de mañana y mira, en estos dos años pues ha demostrado, y hay muchos artistas que empezaron hace dos años después de la pandemia y mira dónde están ahora, a niveles globales y fuera de este, a nivel nacional, ¿no? Dos últimas preguntas para terminar. Primero, quería saber qué cositas se vienen para los próximos meses, ya con el buen tiempo, apetece bailar, apetece más salir, ¿qué proyectos nuevos nos vas a traer? Bueno, en mi caso, pues seguiré manteniéndome como DJ de Quevedo, seguiré acompañándoles a las giras con él y aparte, pues, bueno, sacar un disco en el que llevo un año trabajando como DJ con todos los productores a nivel canario y con un montón de artistas a nivel canario y de muchas generaciones a nivel que venimos currando, y eso es lo que va a salir este año. O sea, es la propuesta que sin duda creo que este año va a ser el año de todos los artistas de allá, ¿no? Ay, el poder canario. Total, siempre. La última pregunta. Si te dijeran, oye, participar en alguna serie o película, algún cameo o un pequeño papel, ¿lo harías? Porque últimamente se están viendo muchos cantantes, muchas personas vinculadas a la música que están dando un saltito, aunque sea para probar. ¿Qué tal contigo? Sí, sin duda lo haría, si me llaman, si me encanta. A mí me encanta ver las series, documentales y seguramente haría. Aparte, me dedico a. Soy director de videos musicales, entonces me encanta ver las dos posturas, ¿no? Tanto lo que hay detrás de cámara como lo que hay delante de cámara, ¿no? Pues que mejora, ¿eh? Hay que dejar eso abierto para HBO Max. Sin duda. Muchas gracias, un placer enorme. Ana, primero, darte la enhorabuena por todo este lujazo de carrera que tienes, obviamente. Muchas gracias. Quiero preguntarte la importancia de Acoustic Home en una plataforma tan grande como HBO Max, ¿no? Bueno, para mí el dar vida personal, protagonismo a la música en plataformas como HBO me parece importantísimo. Yo recuerdo, ahora vuelve a haber música en la tele, pero siempre decían que la gente cuando encendía la tele llegaba a la música se iban al baño, ¿no? Entonces, que le den protagonismo a la música en un programa como Acoustic Home y además música en directo me parece fundamental y agradecidísima ya desde aquí. Y la última pregunta ya, como he dicho compañero, dos preguntitas nada más. ¿Qué se viene a...? Pues mira, me voy mañana para México, que hago Guayaquil y Ecuador, y Quito, perdón, Guayaquil y Quito, y sigo de gira en México y en verano vengo para aquí, para España, a hacer una girilla también. Pues qué alegría Sudamérica, que cuente contigo, por favor, esperamos verte por más países de Sudamérica también, por favor. Sí, bueno, he estado en muchos este año, he estado en Colombia, he estado en Puerto Rico, he estado en Chile, he estado en Guatemala, he estado en varios, me faltaba Ecuador, ahí vamos. Bueno, un placer hablar contigo y gracias por dedicarnos unos minuticos. Gracias a ti, gracias.